Buenas tardes, jóvenes. Soy la profesora Gabriela Guamán y el día de hoy van a tener conmigo el curso de biología. El profesor tuvo un inconveniente y no les va a poder hacer la clase del día. Entonces, en la semana 7 de biología la van a ver conmigo. Les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirma si se llega a ver o no. Estoy compartiendo mi pantalla. ¿Se ve, jóvenes? ¿Se mira? ¿Está? ¿Se mira? Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a la clase de esta semana. La semana 7 nos toca ver lo que viene a ser el sistema circulatorio. Vamos a hablar también del sistema linfático, el sistema excretor en todos los animales, incluido el ser humano, ¿no? Y el mecanismo de transporte de sustancias que se da en las plantas, ¿eh? En las plantas. ¿Bien? Vamos a comenzar con nuestra clase. Entonces vamos a comenzar viendo el sistema circulatorio. En el caso de los animales, aquellos animales cuyo diámetro del cuerpo, ¿no?, para los animales cuyo diámetro del cuerpo es menor a un milímetro, no tienen, ¿ya?, ellos no tienen un sistema circulatorio, ¿ya?, ellos no presentan sistema circulatorio, no presentan además sistema digestivo. En ese grupo de animalitos, animales cuyo diámetro del cuerpo es menor a un milímetro, la circulación de las sustancias, ¿ya?, la circulación de los nutrientes, se da por difusión entre todas las células que están conformando el cuerpo de estos organismos, ¿ya? Dentro de este grupo tenemos, por ejemplo, a los platelmintos, como las planarias, la tenia, la duela, pertenecen a este grupo. Nidarios, como las medusas, los corales, las anémonas, las sidras, también están en este grupo. Poríferos, también llamados esponjas. Y hay otro grupo de seres vivos que no son animales, que viene a ser el grupo de los protozoarios, ¿no?, que son organismos unicelulares. Ahora, en aquellos animales cuyo diámetro del cuerpo es mayor a un milímetro, ¿sí?, para los animales entonces cuyo diámetro del cuerpo es mayor a un milímetro, ellos van a presentar un sistema circulatorio. El sistema circulatorio presente en los animales puede ser de dos tipos. Algunos animales, algunos de ellos, presentan un sistema circulatorio abierto, y otro grupo de animales tienen un sistema circulatorio cerrado. El sistema circulatorio abierto se caracteriza porque aquí el líquido, el fluido, que viaja por este sistema, se conoce con el nombre de hemolinfa. Miren, los animales con sistema circulatorio abierto no tienen sangre, por si acaso van a tener hemolinfa. La hemolinfa, a través de vasos sanguíneos, va a llegar a una cavidad interna abierta denominada el hemocele, ¿ya? Desde el hemocele, la hemolinfa regresa al corazón a través de unas válvulas llamadas ostiolos. Dentro de los animalitos que presentan un sistema circulatorio abierto está todo el filum artrópoda, todos los artrópodos, y del grupo del filum de los moluscos solo están los gasterópodos y los bivalvos van a tener sistema circulatorio abierto. En el caso de un sistema circulatorio cerrado, el fluido que circula por este tipo de sistema circulatorio, el fluido es la sangre. Y se denomina un sistema circulatorio cerrado porque aquí la sangre va a viajar confinada, la sangre va a viajar dentro de vasos sanguíneos, ¿eh? Entonces, en un sistema circulatorio cerrado, la sangre siempre viaja encerrada, siempre viaja dentro de vasos sanguíneos, nunca llega a una cavidad abierta, ¿no? En el caso del sistema circulatorio abierto, en este caso la hemolinfa, ¿no?, es bombeada por el corazón a través de vasos sanguíneos, llega a una cavidad abierta llamada el hemocele. Y esta cavidad abierta aquí, la hemolinfa baña casi todos los tejidos del animalito y regresa nuevamente al corazón por los ostiolos, ¿no? Tómenle, jóvenes, captura de pantalla. Voy a pasar a la siguiente diapositiva.
Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí estaban las imágenes. No, en un sistema, antes de pasar a la siguiente diapositiva, en un sistema circulatorio abierto, miren, ahí está, el corazón bombea a través de vasos sanguíneos, bombea la hemolinfa hacia una cavidad abierta. Esta cavidad abierta viene a ser el hemocel. Esta cavidad abierta, lo voy a poner el nombre. Esta cavidad abierta donde llega la hemolinfa es el hemocel. Entonces, en un sistema circulatorio abierto, recuerden, el corazón bombea la hemolinfa a través de vasos sanguíneos, ¿no? La hemolinfa llega a una cavidad interna abierta llamada el hemocele y ahí baña a todos los tejidos, los órganos que están rodeando el hemocele. Y del hemocele, la hemolinfa retorna nuevamente al corazón, pero para poder ingresar al corazón tiene que atravesar los ostiolos, ¿no? Tiene que pasar por los ostiolos. En el caso de un sistema circulatorio cerrado, el corazón siempre, miren, el corazón siempre, el fluido, el líquido que bombea es la sangre, ¿eh? El corazón bombea la sangre y la sangre por todo el cuerpo de estos animales, la sangre por todo el cuerpo siempre va a viajar dentro de vasos sanguíneos. En un sistema circulatorio cerrado, la sangre no llega a una cavidad abierta, sino la sangre siempre viaja encerrada, confinada en vasos sanguíneos. Tómenle, ahora sí, captura de pantalla. Voy a pasar ahora sí a la siguiente diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente. A ver, siguiente diapositiva. Y aquí, miren, aquí vamos a ver, ¿no?, el sistema circulatorio de algunos animalitos, ¿eh? Todo este grupo de acá son animalitos invertebrados, ¿no? Cuando veíamos la diapositiva anterior, les mencioné que hay dos tipos de sistema circulatorio, el sistema circulatorio abierto y el sistema circulatorio cerrado. Y también les dije quiénes tenían sistema circulatorio abierto. Dentro de los animales que presentan sistema circulatorio abierto están todo el grupo de los artrópodos, y aparte de los artrópodos están los moluscos, pero no todos los moluscos, sino moluscos como los gasterópodos, como los caracoles, ¿no? Moluscos gasterópodos como los caracoles y bivalvos como, por ejemplo, el chorito, el choro, las almejas, la concha de abanico, la concha negra, pertenecen al grupo de los bivalvos, ¿no? Entonces, artrópodos, moluscos no todos, el grupo de los gasterópodos y el grupo de los bivalvos, todo ese grupo, sistema circulatorio abierta, tienen ellos, ahí también tienen una circulación abierta, ¿no? Circulación abierta. Ahora, en una circulación abierta, recuerden, el corazón o los corazones bombea la hemolinfa a una cavidad abierta llamada hemocele. Ahí la hemolinfa baña los tejidos que rodean el hemocele y regresa al corazón la hemolinfa a través de unas válvulas llamadas ostiolos, El otro tipo de sistema circulatorio es el sistema circulatorio cerrado. En un sistema circulatorio cerrado, la sangre viaja confinada, la sangre siempre viaja dentro de vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, los animales con sistema circulatorio cerrado ya tienen sangre. Ahora, miren, ¿quiénes tienen sistema circulatorio cerrado? Está el grupo de los anélidos como la lombriz de tierra, los poliquetos, las sanguijuelas, tienen este tipo de sistema circulatorio cerrado. Aparte de los anélidos, los equinodermos como por ejemplo la estrella de mar, también tienen sistema circulatorio cerrado. Miren, tómenle captura de pantalla, ¿ya?, para pasar a la siguiente diapositiva.
Vamos a pasar, entonces, siguiente diapositiva. Y ahora vamos a ver en otro grupo de animales, vamos a ver en el caso de los animales vertebrados. Ah, miren. Sistema circulatorio abierto, moluscos, el grupo gasterópodos y bivalvos, y el sistema circulatorio cerrado lo encontramos, ¿no?, en anélidos, ¿eh?, en anélidos, lo encontramos en los equinodermos, y dentro del grupo de los moluscos, los cefalópodos, el grupo de los cefalópodos, pulpos, calamares, ellos también tienen un sistema circulatorio cerrado. Aparte de ellos, todo el grupo de los vertebrados, todos los animales con columna vertebral, también van a presentar, también van a tener un sistema circulatorio cerrado. Todos los vertebrados, todo el grupo de los vertebrados, ¿no?, presentan también un sistema circulatorio cerrado. En el grupo de los vertebrados, por ejemplo, encontramos a los peces, los anfibios, los reptiles, las aves, los mamíferos. En todos ellos, recuerden, sistema circulatorio cerrado. Y nosotros pertenecemos al grupo de los mamíferos. Ahora, en los vertebrados, la circulación puede ser simple o doble. Miren, esto es solo para los vertebrados. Ahora, de todos los animales que tienen circulación cerrada, solo en el grupo de los vertebrados, ¿ya?, solo en el grupo de los vertebrados, la circulación puede ser simple o puede ser doble. ¿Cuándo es una circulación cerrada simple? Es simple cuando la sangre, al hacer un recorrido completo por el cuerpo, pasa una sola vez por el corazón. Y es una circulación doble cuando la sangre, al hacer un recorrido completo por el cuerpo, pasa dos veces por el corazón. Además, en los vertebrados, la circulación también puede ser completa o incompleta. ¿Cuándo es una circulación completa? Es circulación completa cuando en el corazón no hay mezcla de sangre, ¿ya? Y es una circulación incompleta, cuando en el corazón hay mezcla de sangre. ¿Y qué sangre se puede mezclar y qué sangre no? Son las que se mezclan y las que no se mezclan. Aquí tenemos un esquema del sistema circulatorio de un pez, por aquí de unos anfibios, por aquí de aves y mamíferos, ¿no? Y si se han dado cuenta, en todos ellos los vasos sanguíneos tienen dos colores, rojos y azules, ¿no? Entonces, los vasos sanguíneos de color rojo, ¿verdad?, todos los vasos sanguíneos representados de color rojo, son vasos sanguíneos que están transportando sangre oxigenada, sangre rica en oxígeno. A esta sangre oxigenada también se le conoce con el nombre de sangre arterial, ¿ya? Sangre oxigenada o sangre arterial es la sangre, ¿no?, la sangre que viaja dentro de todos los vasos sanguíneos que están representados de color rojo. Ahora, mientras que los vasos sanguíneos representados de color azul van a estar transportando sangre desoxigenada, sangre pobre en oxígeno, ¿no? Pero esta sangre desoxigenada, esta sangre pobre en oxígeno, tiene abundante CO2, ¿no?, abundante dióxido de carbono. Sangre desoxigenada o también se conoce con el nombre de sangre venosa. ¿Y por qué se llama sangre venosa? Porque este tipo de sangre es principalmente transportada por venas, ¿ya? La sangre venosa o desoxigenada es principalmente transportada por venas, mientras que la sangre oxigenada o arterial es principalmente transportada por arterias, ¿ya? Por arterias. Entonces, vamos a ver para todo el grupo, para los cinco grupos de vertebrados, cómo es la circulación en cada grupo, si es simple, si es doble, si es completa o incompleta. Comenzamos con el caso de los peces, ¿ya? Comenzamos con los pececitos. En los peces, el corazón tiene dos cavidades. El corazón de los peces presenta dos cavidades. ¿Cuáles son esas dos? Ahora vamos a poner este color. ¿Cuáles son esas dos cavidades? Una de ellas es el ventrículo y el otro es la
aurículas. El corazón de los peces solo tiene dos cámaras, dos cavidades, un ventrículo y una aurícula. La aurícula, miren, la aurícula recibe sangre desoxigenada de todos los órganos del pececito. Esta sangre desoxigenada llega a la aurícula lo bombea al ventrículo y el ventrículo bombea esta sangre desoxigenada hacia las branquias. Las branquias participan en el intercambio gaseoso, ¿no? A nivel de branquias se da el intercambio gaseoso. La sangre que está llegando a branquias es sangre desoxigenada, pero la sangre que va saliendo de branquias es sangre oxigenada. Esa sangre oxigenada que sale de branquias se reparte a todo el cuerpo del pececito, a todo el cuerpo del pececito, y ¿no? De ahí otra vez es repartido a todos los órganos, tejidos del pececito, y de ahí nuevamente retorna, regresa nuevamente al corazón, otra vez llega a la aurícula nuevamente bombea al ventrículo, el ventrículo lo bombea a las branquias, y así sucesivamente el proceso se repite una y otra vez. Pero en un recorrido completo por el cuerpo, miren, supongamos... Le voy a poner un puntito. ¿Ya? Supongamos, miren, que aquí en este puntito rosa, supongamos que aquí, aquí comienza la circulación. Es una suposición nada más. Entonces, la sangre vendría por acá, sigan el lapicito, viene, pasa por el corazón y aquí completó el recorrido. Hasta ahí. ¿Cuántas veces la sangre ha pasado por el corazón? Hasta ahí, ¿cuántas veces la sangre ha pasado por el corazón? Una vez. ¿Ha pasado? ¿No? Miren, aquí en el puntito rosa, comienza ahí, lo volvemos a repetir, miren. Viene por aquí, la sangre circula, pasa por el corazón y llegó al puntito, completó un recorrido completo. Hasta ahí, ¿cuántas veces pasó por el corazón? ¿Solo? ¿Solo ha pasado? Una vez. Aquí está, ¿no? Mira, aquí está el corazón. Aquí, solo ha pasado una vez, ¿verdad? Solo una vez. Entonces, si ha pasado una sola vez por el corazón, la circulación es cuando pasa una vez. Cuando pasa una sola vez, la circulación es simple. ¿Ya? La circulación es simple. Por eso los peces tienen una circulación simple. Ahora miren el corazón. Aquí está el corazón, aurícula y ventrículo. ¿Qué tipo de sangre está pasando por el corazón? Solo está pasando sangre desoxigenada, ¿no? Por el corazón de los peces únicamente pasa sangre desoxigenada, ¿eh? Únicamente sangre desoxigenada. ¿Qué significa esto? Que como por el corazón de los peces jamás va a pasar sangre oxigenada, esto significa que aquí nunca va a haber mezcla de sangre. Y si no hay mezcla de sangre, la circulación es... Recuerden, cuando no hay mezcla, es completa. Por esa razón, los peces tienen una circulación cerrada, simple y completa. Recuerdo, simple, porque en un recorrido completo por el cuerpo, la sangre ha pasado una vez por el corazón, y completa porque en el corazón no hay mezcla de sangre. En el caso de los anfibios y reptiles, ¿no? Anfibios como sapos, ranas, reptiles como las lagartijas, las tortugas, las serpientes, reptiles excepto el grupo de los cocodrilianos, ¿ya? En el grupo de los reptiles, no vamos a estar tomando en cuenta, lo voy a poner de color verde. Reptiles, lo voy a escribir en este lado, excepto cocodrilianos, ¿ya? Excepto el grupo de los cocodrilianos. Y por ahí quizás alguien se pregunte, ¿y quiénes son los cocodrilianos? Los cocodrilos y caimanes, ¿ya? Cocodrilos y caimanes pertenecen al grupo de los cocodrilos. Entonces, anfibios y reptiles, pero en el grupo de los reptiles, sin tener en cuenta al grupo de los cocodrilianos, ¿no? Al grupo de los cocodrilianos. Entonces, para todos ellos, ¿cómo va a ser la circulación? Miren, anfibios y reptiles, excepto cocodrilianos, tienen un corazón, aquí lo observamos mejor en la parte derecha, tienen un corazón con tres cavidades. Tienen un corazón que tiene dos aurículas, tiene una aurícula derecha y una aurícula izquierda, y un solo ventrículo. Miren, anfibios y reptiles, excepto cocodrilianos, tienen un corazón con tres cavidades, ¿ya? Tienen un corazón con tres cámaras. El corazón tiene dos aurículas, una derecha y otra izquierda, y un solo ventrículo. Ahora, miren. La aurícula derecha
recibe sangre desoxigenada, ¿eh? La aurícula derecha recibe sangre desoxigenada de todo el cuerpo, ¿no? Del animalito. De ahí la sangre va al único ventrículo que tienen y del ventrículo la sangre se bombea a los pulmones en caso de reptiles y sacos pulmonares para los anfibios. Pulmones o sacos pulmonares se da el intercambio gaseoso y la sangre que sale de esos órganos es sangre oxigenada, sangre rica en oxígeno, y esa sangre que está saliendo de esos órganos respiratorios regresa al corazón, ¿ya? Regresa al corazón, pero regresa a la aurícula izquierda. De aurícula izquierda pasa al único ventrículo que tienen, y del ventrículo otra vez esa sangre se bombea al resto del cuerpo, y el proceso se vuelve a repetir. Ahora miren, vamos a ver cuántas veces pasa en una circulación la sangre por el corazón de estos animalitos. A ver, le voy a colocar aquí el puntito rosa. Supongamos, es una suposición nada más, supongamos que aquí está comenzando la circulación en estos animalitos. Miren, comienza aquí, la sangre viene, se va a los pulmones o sacos pulmonares, se da el intercambio gaseoso, de ahí la sangre sale, va al corazón, ¿no? Del corazón a la aurícula izquierda, de aurícula izquierda a ventrículo, se bombea todo el cuerpo, ¿no? De los diferentes órganos que forman el cuerpo, estos animalitos, se recoge la sangre, pero en forma de sangre desoxigenada. Esa sangre retorna al corazón, a la aurícula derecha. La aurícula derecha pasa al ventrículo, luego es bombeado y llega aquí. Aquí completo, ahí. ¿Cuántas veces hasta ahí ha pasado la sangre por el corazón para anfibios y reptiles? ¿Cuántas veces ha pasado? Dos. Correcto, dos, ¿no? Una vez cuando se fue a los pulmones y la segunda vez para ser bombeada al resto del cuerpo. Pasó dos veces. Entonces, como la sangre pasó dos veces en una circulación completa por el cuerpo, anfibios y reptiles, excepto cocodrilianos, tienen una circulación cerrada doble, ¿no? Es una circulación cerrada doble cuando la sangre pasa dos veces por el corazón. Ahora, el corazón de este grupo de animalitos solo tiene tres cavidades, dos aurículas y un solo ventrículo. La aurícula derecha recibe sangre desoxigenada, la aurícula izquierda recibe sangre oxigenada y el ventrículo recibe la sangre que viene de las dos aurículas. ¿Qué significa? Que al ventrículo llega, al único ventrículo que tienen, llega sangre desoxigenada y también está llegando sangre oxigenada. ¿Eso qué significa? Que a nivel de ventrículo va a haber, a nivel de ventrículo se va a dar, ¿no? A nivel de ventrículo se va a dar mezcla de sangre. Entonces, como a nivel del corazón, a nivel del ventrículo, ocurre una mezcla de sangre, la circulación en este grupo de animalitos va a ser incompleta. ¿Por qué es incompleta? Porque la sangre oxigenada se mezcla con la sangre desoxigenada en el ventrículo. Por eso es incompleta. Entonces, circulación, anfibios y reptiles, recuerden que es una circulación cerrada, doble e incompleta. En el caso de las aves y mamíferos. Una consultita. Había dicho que en los sacos pulmonares ocurría el intercambio gaseoso, ¿verdad? Sí, es que los órganos para el intercambio gaseoso para los anfibios adultos son los sacos pulmonares. Y para los reptiles son pulmones. ¿Ah? Por ejemplo, si este esquema de aquí fuera de un anfibio, aquí en vez de decir pulmones debería decir sacos pulmonares. Pero esto de aquí, este esquema de aquí es de un reptil, es de un reptil, por eso aquí dice pulmones. Pero es bastante similar al de los anfibios, bastante parecido, solo que en anfibios en vez de pulmones aquí va a decir sacos pulmonares, esa pequeña aclaración. Recuerden, el órgano, ¿no? El sistema respiratorio en anfibios, en los adultos, formado por sacos pulmonares, en el caso de reptiles, formado por pulmones. Ahora sí, pasamos al caso de las aves y los mamíferos. Las aves y los mamíferos tienen un corazón con cuatro cavidades, ¿ya? Aves y mamíferos presentan un corazón con cuatro cavidades. El corazón de las aves y mamíferos tienen dos aurículas y dos ventrículos. Van a tener una aurícula derecha y una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Ahora, en las aves y mamíferos,
el ventrículo derecho, que es este de Zulito, está completamente dividido, está completamente separado del ventrículo izquierdo, que es este de rojito, por el tabique intraventricular. Entonces, para ver si mami peros, entonces, ventrículo derecho completamente separado, completamente dividido del ventrículo izquierdo. En estos animalitos, ¿cómo se da la circulación? Miren, la aurícula derecha, que es esta de acá, recibe sangre desoxigenada. La sangre desoxigenada pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, la sangre se bombea hacia los pulmones. En los pulmones se da el intercambio gaseoso. Y una vez ocurrido el intercambio gaseoso, la sangre que sale de pulmones es sangre oxigenada. Esa sangre retorna al corazón, pero a la aurícula izquierda. De aurícula izquierda pasa a ventrículo izquierdo y de ventrículo izquierdo se bombea al resto del cuerpo de las aves o los mamíferos, ¿no? Entonces, algo similar como en los casos anteriores, ¿no? Supongamos aquí comienza la circulación en este puntito, miren, viene la sangre, llega a aurícula derecha, va a ventrículo derecho, de ahí es bombeada a pulmones, se realiza intercambio gaseoso, la sangre que sale de pulmones regresa al corazón, a la aurícula izquierda, de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, y de ventrículo izquierdo se bombea al resto del cuerpo, y de los distintos tejidos, de los distintos órganos del cuerpo, se recoge en forma de sangre desoxigenada, que nuevamente va a regresar al corazón, ¿no? Y llega aquí y ahí completó la circulación. ¿Cuántas veces aquí pasó la sangre por el corazón? Viene una vez, se va a pulmones. De pulmones regresa a corazón para ser bombeada al resto del cuerpo. ¿Cuántas veces pasó? Pasó dos veces, ¿verdad? Entonces, como pasó dos veces, las aves y los mamíferos van a presentar una circulación cerrada doble. Ahora bien, habíamos dicho previamente que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo están completamente separados, completamente divididos por el tabique intraventricular. Entonces, como están completamente separados, divididos, significa que no va a haber mezcla de sangre. Entonces, si no hay mezcla de sangre, la circulación va a ser completa. Aves y mamíferos tienen una circulación cerrada doble y completa. Recuerden, es completa porque no hay mezcla de sangre en el corazón. Tómenle captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ver al sistema circulatorio humano. Primero, nosotros los seres humanos. ¿Alguien tiene una pregunta? A ver. Sí, disculpa. ¿Por qué parte dijo de que estaba separado en el caso de los mamíferos y aves, tanto la parte derecha como la izquierda? El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, mira aquí está, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, separados por esta estructura de aquí de color naranjita bien clarito, se llama el tabique intraventricular, ¿sí? ¿Por qué? Lo he escrito el nombre de esa estructura en el chat, es el tabique intraventricular. ¿Bien? Ahora sí, el sistema circulatorio humano, ¿no? Los seres humanos, como les decía, los seres humanos pertenecen al grupo de los mamíferos, ¿eh? Los seres humanos pertenecen al grupo de los mamíferos, por lo tanto, nosotros tenemos un corazón con cuatro cavidades, un corazón con cuatro cavidades, ¿no? ¿Cuáles son estas cuatro cavidades? Ya las vimos anteriormente para recordar. Miren, tenemos una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo, ¿no? El ventrículo derecho y el izquierdo completamente separados, completamente divididos por esta estructura, por el tabique intraventricular. Ahora, a la aurícula derecha llegan las venas, la vena cava superior,
que viene de la parte, ¿no?, que está recogiendo la sangre desoxigenada de lo que es cabeza y extremidades superiores, y la vena cava inferior desemboca también en la aurícula derecha. La vena cava inferior está llevando sangre desoxigenada de la parte inferior del cuerpo. Entre aurícula derecha y ventrículo derecho hay una válvula llamada la válvula tricúspide. Esta de aquí es la válvula tricúspide. Entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo se encuentra la válvula mitral. Entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo está la válvula mitral. La válvula mitral también se conoce con el nombre de válvula bicúspide, válvula mitral o válvula bicúspide. Bien, ahí lo he escrito en el chat, el otro nombre de la válvula mitral o válvula bicúspide. Ahora, al inicio, miren, del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar. Al inicio de la arteria pulmonar se encuentra una válvula. Lo vamos a marcar con otro color para evitar confusiones. Al inicio de la arteria pulmonar se encuentra la válvula pulmonar. Del ventrículo izquierdo también nace una arteria, la arteria aorta. Y al inicio de la arteria aorta se encuentra la válvula aórtica. Estas válvulas que se encuentran al inicio de las arterias, también en conjunto, también son conocidas como válvulas sigmoideas, se llaman válvulas sigmoideas, o también son conocidas como válvulas semilunares, válvulas sigmoideas o válvulas semilunares. Es otro nombre que se les da en conjunto a la válvula pulmonar y a la válvula aórtica. Mientras que a la válvula tricúspide y a la válvula mitral en conjunto también se las denomina válvulas auriculoventriculares porque están justamente entre aurículas y ventrículas, entre aurículas y ventrículas. Ahí están las diferentes estructuras que encontramos a nivel de corazón. Entonces, la aurícula derecha, estábamos diciendo, la aurícula derecha recibe sangre desoxigenada de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Esta sangre se bombea hacia el ventrículo derecho, atraviesa la sangre de la válvula tricúspide, y el ventrículo derecho bombea esta sangre desoxigenada a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar lleva esta sangre desoxigenada, hacia los pulmones. En los pulmones se da el intercambio gaseoso y la sangre que sale de pulmones, es sangre oxigenada, sangre rica en oxígeno. Esta sangre oxigenada es recogida por venas, las venas pulmonares, que terminan llevando esa sangre oxigenada hacia el corazón otra vez, pero llega a la aurícula izquierda. De aurícula izquierda, a través de la válvula mitral, pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo es bombeado hacia la arteria aorta, que distribuye esa sangre oxigenada al resto de órganos que están formando nuestro organismo, nuestro cuerpo. Algo así sería, entonces, la circulación. Ahora, el corazón se considera, un órgano miogénico. El corazón se considera un órgano miogénico. ¿Qué significa esto? Significa que el corazón es capaz de realizar su propio movimiento sin estímulo del sistema nervioso. Las células musculares que están formando el corazón no necesitan ningún impulso nervioso para iniciar el latido cardíaco. Este sistema que inicia el movimiento del corazón viene a ser conocido como el sistema nodal. El sistema nodal es el sistema que inicia el movimiento en el corazón, el sistema a cargo del movimiento del corazón. El corazón tiene dos movimientos, un movimiento de contracción, que es conocido como la sístole, y un movimiento de relajación, que es conocido como la diástole. Entonces, tenemos dos movimientos, la sístole puede ser un movimiento de
contracción, lo escribimos ahí, y tenemos a la diástole, que es un movimiento de relajación. Esos son los dos movimientos que ocurren, que se dan a nivel de corazón, sístole y diástole. En el movimiento del corazón, ahí participa el sistema nodal. Ahora, el sistema nodal está formado por el nódulo sinusal. El sistema nodal está formado por el nódulo sinusal, que se encuentra en la parte superior de la aurícula derecha. Miren, aquí tenemos en la parte izquierda, aquí tenemos, ¿no?, un corazón, un corte transversal de un corazón. El nódulo sinusal más o menos estaría ubicándose por acá. Más o menos a esa altura se encontraría, se ubicaría el nódulo sinusal. Nódulo sinusal, o también llamado el marcapaso número 1, y es la estructura encargada de iniciar el movimiento en el corazón. Quien inicia el movimiento del corazón es el nódulo sinusal. Ahora, el movimiento iniciado por el nódulo sinusal se transmite al nódulo que está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Este nódulo que está entre aurícula derecha y ventrículo derecho se llama el nódulo atrioventricular. Entonces, el movimiento iniciado en el nódulo sinusal se transmite al nódulo atrioventricular, pero para transmitirse atraviesa estas tres fibras, que son las fibras internodales, porque están entre los nodos, ¿no? Y también del nódulo sinusal, miren, nace un fascículo, nace esta fibra, que es un fascículo, que lleva el movimiento a la aurícula izquierda, ¿no? Para que ésta pueda contraerse o pueda relajarse, ¿no? Este de aquí, el que está llevando, este de aquí, esta fibra que está llevando, ¿no?, que está llevando en este caso el movimiento a la aurícula izquierda, se conoce con el nombre de, se conoce con el nombre del fascículo, fascículo de Bachmann. Vamos a acomodar para que encaje. Ahí está. Entonces, esta fibra de aquí, estita de aquí, que está llevando el movimiento a la aurícula izquierda, es el fascículo de Bachmann, ¿no? Ahí le cambias la che por una T, que diría Batman, ¿no? Te acuerdas de Batman para el nombre de ese fascículo. Ahora, el movimiento cuando llega al nódulo atrioventricular se transmite a otra fibra que pasa por, justamente pasa por el tabique interventricular, llamado el fascículo de His. El fascículo de His tiene dos ramas, tiene una rama derecha y una rama izquierda, ¿eh? Tienen dos ramas. Entonces, ambas ramas llevan el movimiento a los lados del corazón, ¿no? Y de estas ramas, de ahí nacen las fibras de Purkin, ¿no?, que siguen transmitiendo, siguen llevando el movimiento hacia todos los lados del corazón. Miren, entonces, el nódulo sinusal. Ahora, a veces, algunas personas, ¿no?, por diferentes razones, tienen problemas con el nódulo sinusal. Tienen problemas con el marcapaso número 1. Entonces, cuando el nódulo sinusal o el marcapaso número 1 no funciona de manera adecuada, no funciona de manera correcta, muchas veces se implanta un marcapaso artificial. ¿Ya? Mira, aquí tenemos la imagen, ¿no?, de la implantación de un marcapaso artificial. Vale. En el sistema circulatorio humano, mira, aquí tenemos cómo se da la circulación. Hay dos tipos de circulación. Está la circulación menor, tenemos la circulación menor y la circulación mayor. En el sistema circulatorio humano hay dos tipos de circulación, la circulación menor y la circulación mayor. La circulación menor comienza aquí, en el ventrículo derecho. Ahí comienza la circulación menor. El ventrículo derecho bombea la sangre desoxigenada a la arteria pulmonar, y la arteria pulmonar lleva esa sangre desoxigenada a los pulmones a través de la, ¿no?, de la rama de la arteria pulmonar. En los pulmones se da intercambio gaseoso. La sangre que sale de pulmones es sangre oxigenada, que es recogida por venas pulmonares y llevada nuevamente al corazón, a la aurícula izquierda. Entonces, aquí en la aurícula izquierda, ahí termina la circulación
menor. Entonces, la circulación menor es la circulación que se da entre el corazón y los pulmones, ¿ya? Esa es la circulación menor. En el caso de la circulación mayor, ¿no? Comienza en la aurícula, perdón, no es aurícula, pero comienza en el ventrículo izquierdo, ¿eh? Comienza en el ventrículo izquierdo, que bombea sangre oxigenada, el ventrículo izquierdo está bombeando sangre oxigenada a todos los órganos del cuerpo, ¿no? Miren, aquí se va de esta aorta que sale de aquí, se va dividiendo en diferentes arterias, ¿no? Va a haber una arteria que va a llevar sangre a la cabeza, un par de arterias que llevan sangre oxigenada a los brazos, también hay arterias que están llevando sangre oxigenada al hígado, están llevando sangre oxigenada a lo que es estómago e intestinos, a los riñones, a las extremidades inferiores. Entonces, del ventrículo izquierdo, la sangre se bombea a la arteria aorta y de ahí se distribuye a los distintos órganos del cuerpo. De estos distintos órganos del cuerpo, obviamente excepto pulmones, se recoge la sangre en forma de sangre desoxigenada. En la parte superior del cuerpo, desde la cabeza, la vena yugular recoge sangre desoxigenada. De los brazos también hay un par de venas que están recogiendo esa sangre desoxigenada. La vena yugular y la vena que recoge la sangre desoxigenada de los brazos, llamada vena subclavia, se unen, se fusionan, dando origen a la vena cava, superior que llega a la aurícula derecha. De la parte inferior del cuerpo también hay venas que recogen sangre desoxigenada de lo que son las extremidades inferiores, del riñón, del hígado. Todas esas venitas se juntan, se unen formando una sola vena, ¿ya? Formando una sola vena que lleva también esta sangre desoxigenada a la aurícula derecha. Esa es la circulación mayor. La circulación mayor es la circulación entre el corazón y el resto de órganos del cuerpo. Esa es la circulación mayor. Tomen la captura de pantalla, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Profesora, disculpe, una consulta. ¿De qué manera el marcapasos ayuda a que el movimiento del corazón pueda estar en su correcto funcionamiento? O sea, me refiero, ¿cómo es como su función más que todo? Ya. El marcapaso va a sustituir la función del nódulo sinusal. El nódulo sinusal es el que inicia el movimiento, el latido en el corazón, ¿ah? Y este movimiento, este latido es rítmico, o sea, no va a ser desfasado, ¿no? Va a ser así, más o menos rítmico, ¿ah? Va a ser rítmico. Por eso se han dado cuenta que su corazón, ¿no? Cuando está en el reposo, al menos pum, 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 dice, ¿no? Pero cuando está haciendo alguna actividad física, están corriendo, o a veces muy asustados, muy estresados, se acelera el ritmo cardíaco a veces, ¿no? A veces ocurre. O se pasa todo lo contrario, ¿no? A veces se estresan tanto que el ritmo cardíaco se desacelera. Pero en eso de acelerar o desacelerar el ritmo cardíaco, ahí sí participa sistema nervioso, ¿eh? Ahí sí interviene. Pero en iniciar el movimiento, el que inicia el movimiento es el nódulo sinusal. Y va a iniciar un movimiento rítmico, o sea, un movimiento constante y rítmico. Pero a veces hay personas que por distintos motivos tienen un problema aquí y no, y esto generalmente ocasiona arritmias, o sea, ocasiona que el movimiento del corazón no sea rítmico, ¿no? Que esté así sonando pum pum y después, ¿no? Como que se perdiera ahí un movimiento y otra vez vuelve a sonar o sonar, como que se pierde algo por ahí. Y esas arritmias es causado principalmente por el nódulo sinusal. Cuando hay alguna falla, ¿no? Algún inconveniente en la función de este nódulo, ahí es cuando se da la implantación de un marcapaso artificial. Esto es como una maquinita, y esto tiene una batería, ¿eh? Tiene una batería que tiene un tiempo de vida, y esta lo que hace es proporcionar descargas eléctricas que van a reemplazar, ¿no? Las descargas producidas por el nódulo sinusal, y ellas van a marcar el ritmo del corazón, ¿eh? Van a marcar el ritmo del corazón. ¿Quedó clara esa parte? Sí, profesora, gracias. A ver, entonces, tómenle captura de pantalla, vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Miss. Dime. Disculpe, ¿cómo se llamaba junto a la válvula tricúspide con la mitral? ¿Cómo se leen? Estas dos en conjunto, a la válvula tricúspide y la válvula mitral en conjunto, se las llama válvulas
aurículo, o sea, aurículo ventricularis, porque están entre las aurículas y los ventrículos. Oh, ya, se llama válvulas aurículo ventricularis, así, en conjunto. Ahí está, lo he escrito por el chat, ahí lo pueden revisar. Entonces, válvula mitral, esta de aquí, y la válvula tricúspide, en conjunto, las dos se denominan, se conocen como válvulas aurículo ventriculares. Ahora sí, vamos a pasar. Profesora, ¿y las válvulas sigmoideas eran el conjunto de qué tipo de válvulas? Ah, ya, las sigmoideas. Las sigmoideas son estas de aquí, las de aquí están marcadas de verdecito. Las válvulas sigmoideas o semilunares se consideran a la válvula pulmonar y a la válvula aórtica. La válvula pulmonar o aórtica también se conocen como válvulas sigmoideas o semilunares. Bien, ahora sí, avanzamos. Y vamos a ver el ciclo cardíaco y el ruido cardíaco. El ciclo cardíaco, ¿ya? El ciclo cardíaco tiene cuatro pasos generales, el ciclo cardíaco, ¿no? El ciclo cardíaco se va a dar entre una diástole y una sístole, ahí se da el ciclo cardíaco. Durante el ciclo cardíaco, ¿no? En el ciclo cardíaco lo que va a ocurrir es, ¿no?, que va a ser un ciclo en el cual la sangre llega al corazón, primero a las aurículas, de aurícula pasa a ventrículo, de ventrículo se bombea al resto del cuerpo y nuevamente vuelve a llenarse, vuelve a llegar a lo que son las aurículas. Eso está ocurriendo entre el ciclo cardíaco. Presenta cuatro fases, ¿eh? Cuatro fases generales. Tiene la fase, ¿eh?, la fase de la primera fase del ciclo cardíaco, lo vamos a marcar. La primera fase del ciclo cardíaco, la fase número 1, es la fase del llenado ventricular. Es la primera fase, la fase del llenado ventricular. ¿Qué ocurre durante la fase del llenado ventricular? En la fase del llenado ventricular, aquí tenemos, miren, esta es la fase del llenado ventricular. En la fase del llenado ventricular, los ventrículos se llenan de sangre. Los ventrículos se llenan de sangre, fase del llenado ventricular, ¿no? El ventrículo derecho se va llenando de sangre desoxigenada y el ventrículo izquierdo se va llenando de sangre oxigenada, ¿no? Ya cuando queda muy poca sangre dentro de las aurículas, cuando hay poca sangre, estas aurículas se contraen, ¿ya? Para expulsar, para sacar toda la sangre que está dentro de las aurículas y pase hacia los ventrículos. Esa es la fase de llenado ventricular. Entonces, ¿qué ocurre en la fase de llenado ventricular? ¿Ya? En estas, ¿no? La fase del llenado ventricular se va a iniciar cuando la válvula tricúspide y la válvula bicúspide se abren. Miren, la fase de llenado ventricular se inicia cuando la válvula tricúspide y bicúspide se abren y los ventrículos se van llenando de sangre. El ventrículo derecho se va llenando de sangre desoxigenada y el ventrículo izquierdo se va llenando de sangre oxigenada. Cuando queda muy poca sangre en las aurículas, estas aurículas se contraen para expulsar, para sacar la mayor cantidad de sangre posible que están dentro de ellas, ¿eh? Esa es fase de llenado ventricular, ¿eh? Esta fase dura aproximadamente, tiene un periodo de duración de aproximadamente 0.5 segundo, es el tiempo que dura la fase del llenado ventricular. De las cuatro fases, la fase del llenado ventricular es la fase más larga del ciclo. La segunda fase es la fase de contracción isovolumétrica. Entonces, la fase de contracción isovolumétrica inicia cuando la válvula tricúspide y la válvula bicúspide se cierran. ¿Bien? La fase de contracción isovolumétrica comienza con el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Se cierra la válvula tricúspide y bicúspide, las válvulas sigmoideas, que están al inicio de las arterias, también están cerradas. ¿Y qué es lo que ocurre? El ápice, la puntita del corazón, comienza a
contraerse, pero en la fase de contracción isovolumétrica, ¿no? El ápice, la puntita del corazón, comienza a contraerse y al ir contrayéndose, incrementa la presión sanguínea dentro de los ventrículos. Ahora, cuando la presión sanguínea es tanta que el ventrículo ya no puede soportar más, se van a abrir las válvulas sigmoideas. Y cuando se abren las válvulas sigmoideas, comienza la tercera fase del ciclo, que es la fase de eyección, ¿ya? Que es la fase de eyección. Entonces, la fase de eyección comienza con la apertura, la fase de eyección inicia con la apertura de las válvulas sigmoideas. Se abre la válvula sigmoidea pulmonar y la sangre desoxigenada del ventrículo derecho ingresa a la arteria pulmonar. Se abre la válvula sigmoidea aórtica y la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo ingresa hacia la arteria aorta. Entonces, en la fase de eyección, ¿qué es lo que va a ocurrir? En la fase de eyección, los ventrículos, miren, ahí están, los ventrículos continúan contrayéndose. Los ventrículos continúan en sístole para sacar la mayor cantidad de sangre posible de ambos ventrículos, ¿no? Del ventrículo derecho va a ir a la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo va hacia la arteria aorta. Cuando ya no queda sangre en los ventrículos, cuando ya no queda casi nada de sangre, las dos válvulas sigmoideas se cierran casi al mismo tiempo, ¿no? Y cuando estas dos válvulas se cierran, inicia la siguiente fase del ciclo, la última fase, que viene a ser la fase de relajación isovolumétrica. La fase de relajación isovolumétrica inicia con el cierre de las válvulas sigmoideas. Esta fase inicia con el cierre de las válvulas sigmoideas y tus ventrículos que estaban ahí contraídos, apachurraditos, ¿no? Esos ventrículos que estaban contraídos, ahora en la fase 4, en la fase de relajación isovolumétrica, ¿qué hacen? Comienzan a relajarse. Por eso se llama fase de relajación isovolumétrica. Ahí comienzan a relajarse, ahí comienza la diástole de los ventrículos. Mientras los ventrículos se van relajando, las aurículas se van llenando nuevamente de sangre para que otra vez se repita el ciclo, para que nuevamente se repita el ciclo. Miren, este ciclo, el ciclo cardíaco, tiene un promedio de duración de 0.9 segundos, el tiempo aproximado que dura el ciclo cardíaco. Dentro de las cuatro fases, la fase más larga es la fase del llenado ventricular, que dura 0.5 segundos. La fase de contracción isovolumétrica dura aproximadamente 0.1 segundo, o sea, casi nada. La fase de eyección dura aproximadamente 0.2 segundos. Es la segunda fase más larga del ciclo. Y la cuarta fase también dura 0.1 segundos. Ahora bien, entonces, a ver. Rapidito, en resumen, para repetir, la fase del llenado ventricular inicia con la apertura de válvulas auriculoventriculares, ¿no? Estas válvulas se abren y la sangre desoxigenada de la aurícula derecha ingresa al ventrículo derecho. La válvula bicúspide se abre y la sangre oxigenada de aurícula izquierda ingresa al ventrículo izquierdo. Cuando queda muy poca sangre dentro de las aurículas, estas aurículas se contraen, ¿no? Para expulsar, para sacar la mayor cantidad de sangre posible dentro de ellas y pueda ser bombeada hacia los ventrículos. Cuando ya no queda sangre en las aurículas, las válvulas auriculoventricular derecha y izquierda, cuando ya no queda sangre en las aurículas, la válvula tricúspide y la válvula bicúspide se cierran casi al mismo tiempo. El cierre de estas válvulas da inicio a la segunda fase del ciclo, que es la fase de contracción isovolumétrica. Y cuando se cierran estas dos válvulas, se produce un ruido. Ese ruido que se produce se conoce como el primer ruido cardíaco. El ruido que se produce viene a ser el primer ruido cardíaco. ¿Por qué se produce el primer ruido cardíaco? Recuerda, es por el cierre de esta válvula y de esta de aquí. Es por el cierre
de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Entonces, las válvulas auriculoventriculares están cerradas, las sigmoideas también están cerradas, y en la fase de contracción isovolumétrica, el ápice del corazón comienza a contraer. Mientras se va contrayendo, la presión sanguínea dentro de ambos ventrículos aumenta, se eleva la presión sanguínea. Cuando ya no puede los ventrículos soportar más presión sanguínea, la presión provoca que las válvulas sigmoideas o semilunares se abran. Cuando se abren estas válvulas, inicia la tercera fase, que es la fase de eyección. Se abre válvula sigmoidea pulmonar y la sangre desoxigenada del ventrículo derecho va hacia arteria pulmonar. Se abre la válvula sigmoidea aórtica y la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo ingresa a la arteria aorta, ¿no? Aquí en la fase de eyección, el ventrículo continúa en contracción, continúa contrayéndose para sacar, para expulsar la mayor cantidad de sangre posible. Cuando no queda sangre en los ventrículos, las dos válvulas sigmoideas se cierran. Y cuando se cierran esas dos válvulas sigmoideas, o también llamadas semilunares, ¿ya? Al cerrarse esas dos, inicia la cuarta fase, que es la fase de relajación isovolumétrica. Y el cierre de estas dos válvulas produce el segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco es producido por el cierre de las válvulas sigmoideas, ¿no? Están cerradas las válvulas sigmoideas, las auriculoventriculares también están cerradas y los ventrículos que no tienen sangre pero están ahí contraídos en la fase de relajación isovolumétrica comienzan a relajarse. Por eso se llama fase de relajación isovolumétrica. Mientras los ventrículos se van relajando en 0.1 segundo, las aurículas nuevamente van llenándose de sangre, para que nuevamente se repita el ciclo cardíaco, ¿no? Para que otra vez vuelva a comenzar el ciclo cardíaco. Miren, aquí en la parte derecha tenemos una imagen, ¿no?, con los sonidos que se producen en el corazón. Este es el, ¿no?, el primer ruido cardíaco, la S1, el segundo ruido cardíaco, la S2, ¿no? Profesora, una pregunta. Dime. Respecto a la segunda fase, la contracción isovolumétrica, usted dijo que se incrementaba la presión de qué, no sé si puede repetir esa parte. Dijo que se incrementaba la presión de algo. Ya, a ver. La fase de contracción isovolumétrica inicia con el cierre de válvulas auriculoventriculares, ¿eh? Inicia con el cierre de válvulas auriculoventriculares, ¿no? Ahora, se cierran las válvulas auriculoventriculares, las sigmoideas también están cerradas y el ápice, la puntita del corazón, comienza a contraerse. Mientras el corazón se va contrayendo en 0.1 segundo, la presión sanguínea dentro de los ventrículos se eleva. La presión sanguínea al interior de los ventrículos aumenta, ¿no? Entonces, es tanta la presión sanguínea, es demasiada presión sanguínea, que provoca que se abran las válvulas sigmoideas o semilunares. Pero cuando se abren las válvulas sigmoideas o semilunares, comienza ya la tercera fase, que es la fase de eyección, ¿eh? La fase de eyección. Ya, mis gracias. Ok. Sí. Profesora, disculpe, tengo una duda. Dime. Bueno, es una curiosidad más que todo. Cuando, por ejemplo, se va a hacer una operación en el corazón, ¿se tiene que hacer en alguna de esas cuatro partes o puede hacerse de cualquiera? Es que depende del problema del corazón. Hay personas, lo común es a veces que estén funcionando mal alguna de las válvulas auriculoventriculares. A veces funciona mal la tricúspide, a veces la bicúspide está funcionando mal, ¿no? Dependiendo del problema. Entonces, si la tricúspide está funcionando mal, hay trasplante de válvula tricúspide. Si la bicúspide funciona mal, también hay trasplante de válvula bicúspide. Depende del problema para que veas cuál va a ser la operación, a qué nivel. O sea que se tiene más o menos que calcular para comenzar, digamos, a hacer la operación, por ejemplo, cuando el corazón se está contrayendo o algo así. Es que hay exámenes.
hay exámenes. Antes de que te operen, te tienen que realizar exámenes y una vez que te realizan los exámenes, determinan qué cosa, qué estructura, qué parte del corazón es el que tiene el problema, ¿no? Y una vez ya que van a hacer la operación, se van directo a esa estructura que tiene el problema para solucionar el problema. No es que abren el corazón y van probando, ¿no? Ah, esto funciona, no, acá funciona, no es. No, ya antes de hacer la operación ya se sabe dónde está el problema. Y para eso existen exámenes, ¿ya? Existen exámenes. Entiendo, profesora. Gracias. Ok. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Aquí tenemos en este cuadrito, ¿ya? Los sonidos que pueden presentarse en el corazón, el S1 y el S2 son justamente estos sonidos que hablábamos, el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco, que están presentes en todas las personas. En el caso del S3, el S3 es habitual en la niñez, pero ya a medida, ¿no?, que el individuo va creciendo, ya generalmente a partir de la adolescencia, desaparece y es rarísimo encontrarlo en personas adultas, ¿no? En el caso del S4, el cuarto ruido cardíaco, ¿ya? Principalmente se da cuando una persona, ¿no?, sufre de hipertensión, puede ahí presentarse el cuarto ruido cardíaco, ¿no? Ahí puede presentarse. Miren, ahí están. Tómenle captura de pantalla. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí vamos a avanzar a la siguiente. Vamos a ver los vasos sanguíneos. Nuestro sistema circulatorio, aparte del corazón, está formado por vasos sanguíneos, tres principales vasos sanguíneos, ¿no? Dentro de estos tres principales vasos sanguíneos tenemos a las arterias, a las venas y a los capilares, ¿no? Los tres principales vasos sanguíneos son arterias, venas y capilares. En esta imagen, aquí tenemos un esquema también de estos tres vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. Los capilares sanguíneos son vasos sanguíneos formados por una sola capa de células, ¿ya? Los capilares sanguíneos son vasos sanguíneos constituidos, formados por una sola capa de células. Esta única capa de células que forma un capilar se conoce con el nombre de endotelio, ¿ya? Se conoce con el nombre de endotelio. En el caso de las arterias vienen a ser todos aquellos vasos sanguíneos que sacan sangre del corazón. Cualquier vaso sanguíneo que esté sacando sangre del corazón se conoce como una arteria, ¿eh? Es una arteria. Mientras que las venas son todos aquellos vasos sanguíneos que llevan sangre al corazón. En el caso de las arterias, para las arterias, son vasos sanguíneos que principalmente transportan sangre oxigenada, excepto una. ¿Quién es la excepción? Lo escribimos con un asterisco. ¿Quién es la excepción? La excepción es un asterisco, me olvidé del asterisco, la arteria pulmonar es la excepción. El resto de arterias va a estar transportando sangre oxigenada, excepto la arteria pulmonar, que es la única arteria que transporta sangre desoxigenada. Las arterias van a ser vasos sanguíneos que tienen que presentan tres capas, tres túnicas, ¿eh? Tres capas, tres túnicas. Dentro de las tres capas, tres túnicas, tenemos la capa íntima, ¿ya? La capa interna, que aquí sería esta rayita nada más, la capa íntima, que está formada por endotelio. Bueno, en imagen de acá se nota mucho mejor, la capa íntima, esta de color marroncito, ¿no? Constituida, formada por endotelio, que es una sola capa de células, ¿no? Rodeando, protegiendo a la capa íntima viene la capa media. La capa media está formada por tejido muscular liso, ¿no? Y está formada por tejido conectivo, ¿eh? Tejido conectivo ahí en la capa
en la capa, ¿no? En la capa media o túnica media de las arterias, ¿no? Tejido conectivo elástico, vamos a encontrar ahí, en la capa o túnica media de las arterias. Y la tercera capa, que se encuentra, ¿no? O que se denomina, la tercera capa se denomina la capa adventicia o la capa externa. La capa adventicia o capa externa está principalmente formado por tejido conectivo laxo, ¿verdad? Tejido conectivo laxo está ahí, ¿no? Formando parte de la capa o túnica externa en el caso de las arterias. Ahora, miren, este espacio por donde va a pasar la sangre en una arteria, miren, aquí lo voy a poner de color rosa, este espacio por donde va a pasar la sangre se conoce con el nombre de lumen. Y las arterias tienen un lumen pequeño, ¿eh? Las arterias tienen un lumen pequeño. El otro vaso sanguíneo son las venas, ¿eh? El otro vaso sanguíneo vienen a ser las venas. Las venas son todos aquellos vasos sanguíneos, ¿eh? Las venas son todos aquellos vasos sanguíneos que llevan sangre al corazón. La mayoría está transportando sangre desoxigenada, excepto un tipo de vena, ¿eh? La mayoría transporta sangre desoxigenada, excepto, lo escribimos acá abajito, también con un asterisco, excepto las venas. Excepto las venas pulmonares, que son las únicas venas que van a transportar sangre oxigenada. Las venas pulmonares son las únicas que pueden transportar sangre oxigenada. Pero las venas, al igual que las arterias, también tienen tres capas, tres túnicas. Miren, aquí se observa mucho mejor. La capa, presentan una capa íntima, presentan una capa interna conocida con el nombre de endotelio, el cual está formado por una sola capa de células. El endotelio, la capa íntima, está rodeada por la capa o túnica media. La capa o túnica media presenta tejido conectivo elástico, presenta músculo liso, pero hay una diferencia con la capa o túnica media de las arterias. La capa o túnica media de las venas es mucho más delgada que la capa o túnica media de las arterias. Aquí observamos, todo esto de aquí de rojito oscuro sería la capa o túnica media, y aquí todo está, ¿no? Este pedacito de aquí bastante, ¿no? Un poco más pequeño, la capa o túnica media de venas, ¿eh? La capa túnica media entonces de arterias es mucho más gruesa, el de venas es más delgado. Y la última capa, la tercera capa, viene a ser la capa adventicia, la capa externa, ¿no? Que está formada principalmente por tejido conectivo elástico, ¿eh? Tejido conectivo elástico. El espacio, este espacio por donde va a circular la sangre, ¿no? Llamado el lumen, en el caso de las venas es mucho más grande, ¿ya? Las venas tienen un lumen grande, las arterias tienen un lumen pequeño. Ahora, las arterias, a lo largo de todas las arterias solo existen dos válvulas, la válvula pulmonar y la válvula aórtica, pero en el caso de las venas a lo largo de toda su estructura presentan muchas válvulas, y los capilares no tienen válvulas, son vasos sanguíneos que tiene la función de unir arterias y venas. Es la función de capilares sanguíneos. Y son vasos sanguíneos muy permeables, ¿eh? Muy permeables. En el caso de arterias y venas, no son permeables. No son permeables, ¿miren? Ahora, en cuanto a la presión, el vaso sanguíneo que resiste mayor presión son las arterias, ¿no? Porque justamente están sacando sangre del corazón y el ventrículo es el que, ¿no? El que origina la presión sanguínea, ¿no? Entonces, las arterias tienen una túnica media bastante gruesa, una túnica media, capa media gruesa, justamente porque estos vasos sanguíneos reciben una mayor presión que el resto de vasos sanguíneos. Capilares y venas, en ellos la presión sanguínea es baja, ¿eh? En ellos presión sanguínea baja. Tomen la captura de pantalla, vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
Bien. Vamos a pasar a la siguiente. Pero profesora, ¿qué válvulas dijo que estaban presentes en las arterias? Ah, ya, ahorita, miren. Ahorita. Retrocedemos en todo caso para recordarnos. Ahí está. Las únicas válvulas presentes en las arterias son esta de aquí. Esta que está al inicio de la arteria pulmonar y la otra que está al inicio de la arteria aórtica, ¿no? Que vienen a ser las válvulas sigmoideas o semilunares, o también conocida como válvula pulmonar y válvula aórtica. Son las únicas válvulas, estas dos son las únicas válvulas que encontramos en arterias, ¿no? Son las únicas. Ahora, y recuerdan, ¿no? Hace un momento les dije, las arterias son vasos sanguíneos que sacan sangre del corazón y principalmente transportan sangre oxigenada. La excepción, la arteria pulmonar, que es la única arteria que está transportando sangre desoxigenada. En el caso de las venas son vasos sanguíneos que llevan sangre al corazón. La mayoría de venas transporta sangre desoxigenada, excepto las venas pulmonares, ¿ya? Menos las venas pulmonares. ¿Por qué las pulmonares no? Porque son las únicas venas que transportan, las venas pulmonares son las únicas venas que transportan sangre oxigenada. ¿Veis eso? Es solo para recordar, vamos a continuar. Y nos quedamos aquí viendo los vasos sanguíneos. Vamos a ver el esquema de la circulación en los mamíferos, ¿no? Cómo es esta circulación, ¿no? Lo hablamos anteriormente en una diapositiva, de forma general, hablamos de la circulación mayor y la circulación menor, ¿no? Lo hablamos, ¿no? Y aquí vamos a ver, aquí están solo las principales arterias, ¿no? Entonces, la circulación pulmonar es la circulación que se va a dar entre el corazón y los pulmones, ¿eh? Es circulación pulmonar, ¿no? Comienza, dijimos, ventrículo derecho, que bombea sangre desoxigenada a los pulmones. En pulmones se da intercambio gaseoso, la sangre que sale, sangre oxigenada, que es recogida por las venas pulmonares y llevada hacia la aurícula izquierda. Ahí termina circulación pulmonar. El otro tipo de circulación es la circulación mayor o también llamada la circulación sistémica, que es la circulación que se da entre el corazón y el resto de órganos que forman parte de nuestro cuerpo. Los órganos están formando parte de nuestro cuerpo. Entonces, del corazón, del ventrículo izquierdo, nace la aorta, ¿no? Y la aorta lleva sangre oxigenada a las diferentes partes del cuerpo. Va a llevar sangre oxigenada a lo que es cabeza por la arteria carótida. Va a llevar sangre oxigenada a lo que son los brazos a través de la arteria subclavia. En la parte inferior del cuerpo lleva sangre al hígado, ¿no? A través de la arteria hepática. Lleva sangre a lo que es estómago e intestinos a través de arteria mesentérica. Lleva sangre a los riñones a través de arteria renal. Y, ¿no? Y también lleva sangre a las extremidades inferiores, ¿eh? ¿No? Como las piernas, ahí también está llevando sangre. De cada uno de estos órganos, la sangre es recogida por otro vaso sanguíneo. Pero la sangre que es recogida, es sangre desoxigenada, sangre pobre en oxígeno, ¿no? De las extremidades inferiores es recogida a través de las venas ilíacas, de los riñones por la vena renal. La sangre oxigenada recogida a nivel de estómago, intestinos, ¿ya? Todos esos capilares sanguíneos que están recogiendo sangre desoxigenada de estómago e intestinos, todos esos capilares se unen, se fusionan, formando una sola vena llamada la vena porta hepática que se dirige al hígado, ¿verdad? Esta vena porta hepática se dirige al hígado, ¿no? Del estómago a intestinos, esa red de capilares se junta, se fusionan, forman una sola vena que va hacia el hígado y antes de llegar al hígado se vuelve a ramificar en muchos capilares.
Listo. ¿Por qué va al hígado? Porque una de las funciones importantes del hígado es la detoxificación. Por eso, todo lo que es absorbido a nivel de intestinos ingresa un capilar sanguíneo que recoge sangre desoxigenada y posteriormente termina en el hígado. La vena que recoge sangre desoxigenada del hígado, la vena hepática, y la vena que recoge sangre desoxigenada de lo que es cabeza es la vena yugular, y de los brazos son las venas subclavias. Vamos a ver ahora la coagulación sanguínea. Esto quizás ya lo han visto cuando han hecho tejidos, es probable. Pero si no, lo vamos a ver ahora. Ya lo vamos a ver ahora. Cuando un vaso sanguíneo, miren, aquí está un vaso sanguíneo, cuando un vaso sanguíneo se rompe, ¿no? Cuando un vaso sanguíneo se rompe, las plaquetas en el proceso de coagulación sanguínea, vamos a escribir, aquí participan las plaquetas. Plaquetas o trombocitos, ¿no? Que recuerden, no son células, sino son los restos de una célula gigante llamada el megacariocito. Entonces, cuando un vaso sanguíneo se rompe, ¿no? Cuando un vaso sanguíneo se rompe, las plaquetas inmediatamente liberan tromboplastina. ¿No? Las plaquetas, ¿no?, inmediatamente liberan tromboplastina. La tromboplastina, en presencia de vitamina K y en presencia de calcio, la tromboplastina en presencia de vitamina K y calcio convierte a la protrombina del plasma en trombina. A su vez, la trombina convierte al fibrinógeno, que es una proteína soluble, lo convierte en fibrina, que es una proteína insoluble. Y justamente se llama fibrina porque esta proteína tiene la forma de una fibra. Estos que ven aquí con hilitos, eso me está representando la fibrina. En el lugar donde ha ocurrido la herida, ahí la fibrina forma redes. En estas redes formadas por fibrina se quedan atrapados todos los componentes de la sangre y quedan atrapados glóbulos rojos, glóbulos blancos y las propias plaquetas. Y todo esto viene a ser el coágulo sanguíneo. Y debajo de ese coágulo sanguíneo, debajo de ese coágulo sanguíneo, se va reparando la herida. Esa es la cascada de coagulación. Ahora, hay una enfermedad relacionada con el proceso de coagulación sanguínea, y en este caso estamos hablando de la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad de tipo hereditaria, se hereda. Una enfermedad hereditaria causada por una mutación de un gen, ¿ya? En el caso de la hemofilia es causada por un alelo recesivo, ¿no? Es causada por un alelo recesivo. Aquí en la imagen inferior tenemos, miren, lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre, ¿no?, cuando hay una coagulación normal y cuando una persona sufre de hemofilia. En una coagulación normal, una persona se hace una heridita en el vaso sanguíneo, ¿no? En cualquier vaso sanguíneo se hace una heridita, inmediatamente sus plaquetas se activan, ¿eh? Inmediatamente las plaquetas se activan e inician toda esta cascada de coagulación, ¿ya? Inician toda esa cascada de coagulación. Ahora, para que se dé toda esta cascada de coagulación, no solo interviene la vitamina K y el calcio, también participan distintos factores, ¿ya? Distintos factores de coagulación, ¿no? Se da todo el proceso de coagulación, se forma el coágulo sanguíneo y debajo del coágulo se va reparando la herida. Es lo que normalmente ocurre. Pero, ¿qué pasa en las personas que tienen hemofilia? En las personas que tienen hemofilia, cuando ellas se rompen algún vasito sanguíneo, la sangre sale y no para de salir hasta que hagan al menos presión ahí, no va a dejar de salir, porque en ese tipo de personas, en ellos les falta algunos factores de coagulación, ¿no? A las personas con hemofilia les falta factores de coagulación. Como no tienen factores con coagulación, como les falta factores con coagulación, entonces no se completa toda la cascada de coagulación. Y al no darse la cascada de coagulación, no se va a formar esta red de fibrina. Y si no se forma la red de fibrina, no se forma el coágulo sanguíneo, ¿no?, que tapona la herida y debajo de él se va reparando el vaso sanguíneo. Entonces, como eso no ocurre, en una persona con hemofilia se hizo una herida y la sangre
sale sin parar, ¿eh? Sale sin parar, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí está. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tómenle captura de pantalla. Tómenle captura de pantalla. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Miss. Dime. Disculpe, tengo una duda. ¿Y en los diabéticos se ve algo parecido que como en la hemofilia, con la coagulación de la sangre? No necesariamente. Lo que pasa es que en los diabéticos es que la glucosa, la glucosa, ¿no?, que debería ingresar a las células para que a partir de ellas se forme, se genere ATP, como en ellos no tienen insulina, tienen resistencia a la insulina, dependiendo del tipo de diabetes, ¿no?, dependiendo, entonces esa glucosa se queda en la sangre, se queda en la sangre, y circulando por los vasos sanguíneos, va circulando, y lo que va a provocar es que, ¿no?, a la larga va a ir atrofiando estos vasos sanguíneos, ¿ya? Va a ir atrofiando, ¿no? Y también, en ellos, ¿no?, como tienen mucha glucosa en sangre, cuando se hacen una herida, no es que no haya coagulación, sí se da la coagulación, pero el problema es que la herida no sana rápido, ¿eh? La herida no sana rápido en las personas, ¿no?, que sufren de diabetes, ¿eh? Diabetes, porque tienen problemas básicamente con la circulación, es porque hay demasiada glucosa en sangre, ¿eh? Gracias, Miss. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver el sistema linfático, ¿no? Al inicio mencionamos el sistema linfático. El sistema linfático, ¿eh? El sistema linfático. El sistema linfático está constituido, está formado por los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos. Un sistema linfático está formado por ganglios linfáticos y vasos linfáticos. El líquido que circula por el sistema linfático se conoce con el nombre de linfa, es el nombre del líquido que circula por el sistema linfático. Es un líquido incoloro, básicamente. Ahora, ¿cuáles son las funciones del sistema linfático? Una de sus funciones es recoger el líquido intersticial. ¿Y qué cosa es el líquido intersticial? El líquido intersticial es el líquido presente fuera de los tejidos. Entonces, el sistema linfático se encarga de recoger ese exceso de líquido intersticial que está fuera de los tejidos. El sistema linfático lo recoge, lo ingresa dentro, ¿no?, de los vasos linfáticos, y al ingresar a los vasos linfáticos se convierte en linfa. Otra función del sistema linfático es absorber y transportar el quilo intestinal. Todo el quilo intestinal, no, básicamente lo que absorbe y transporta el sistema linfático son grasas, son grasas. ¿Recuerdan en la clase de digestión, ¿no?, cuando vieron absorción de nutrientes a nivel de vellosidades intestinales, quizá le dijeron, ¿no?, cada vellosidad intestinal tiene, ¿ya?, cada vellosidad intestinal tiene, presenta, ¿no?, más o menos, supongamos que esta es una vellosidad intestinal, ahí está. Cada vellosidad intestinal presenta dos capilares sanguíneos, ¿eh? Tiene dos capilares sanguíneos, ¿no? Uno que está llevando sangre oxigenada y el otro que está recogiendo sangre desoxigenada. Además, cada vellosidad intestinal tiene un vaso quilífero o también un vaso linfático, ¿no? Vaso quilífero o vaso linfático, ¿eh? Cada vellosidad intestinal. Este de verdadcito representaría al capilar linfático o también llamado el vaso quilífero. Todos los nutrientes absorbidos por las vellosidades intestinales, todos excepto las grasas,
ingresan hacia el capilar sanguíneo que recoge sangre desoxigenada. En el caso de las grasas, para las grasas, en el caso de las grasas, una vez que han sido absorbidas, las grasas una vez que han sido absorbidas por las vellosidades intestinales, ¿no? La grasa va a dirigirse hacia el capilar linfático o hacia el vaso quilífero. Se dirige ahí, ingresa a formar parte de la linfa. Por eso dice que absorbe y transporta el kilo intestinal. No todo el kilo, sino lo que está transportando son grasas. Son grasas. Ahora, el sistema linfático, a la altura del corazón, más o menos, a la altura del corazón, ¿no? Se abren los vasos linfáticos hacia las venas y ahí devuelven estas grasas, ¿no? Y este líquido intersticial lo devuelven, lo regresan nuevamente a la circulación sanguínea y retorna las grasas a la circulación sanguínea. Ahora, el sistema linfático también participa en la maduración de los linfocitos. Los linfocitos completan su maduración dentro de los ganglios linfáticos. Esas son las funciones del sistema linfático. Tómenle captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Tómenle captura de pantalla. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver el mecanismo de transporte en las plantas. En las plantitas, el mecanismo de transporte se lleva a cabo gracias al xilema y el floema. El xilema va a transportar lo que es la savia. Vamos a ponerle otro un color. El xilema lo que va a transportar es la savia bruta. Los vasos del xilema, las tráqueas, las traqueidas, ¿no? Los vasos del xilema transportan la savia bruta. ¿De dónde a dónde se transporta esa savia bruta? Desde las raíces hacia las hojas. ¿Sí? Porque está formada la savia bruta por agua y sales minerales. Miren, aquí tenemos un esquema de una raíz. Lo de celestito está representando al xilema, ¿no? A nivel de las raíces, el agua y las sales minerales ingresan a los vasos del xilema, ¿no? Una vez dentro del xilema, todo eso se constituye, se llama savia bruta y es transportado en forma ascendente hacia las hojas donde el agua es utilizada en el proceso de fotosíntesis. Ahora, ¿cómo ascienden estas moléculas de agua por los vasos del xilema? Eso se explica gracias a la teoría del arrastre por transpiración. La teoría del arrastre por transpiración explica la forma, ¿no? El movimiento ascendente de las moléculas de agua a través del xilema. A nivel de hojas encontramos los estomas y cuando hace calor, en el día cuando hace calor, a nivel de hojas se va perdiendo agua por transpiración. A medida que se va perdiendo agua por transpiración, supongamos aquí es una hojita, se pierde una molécula de agua y eso crea una presión negativa en el mesófilo de la hoja, ¿no? Y esa presión negativa jala de los vasos del xilema, jala a otra molécula de agua para reemplazar la que se perdió. Pero ustedes recuerdan, una molécula de agua puede estar unida como máximo a otras cuatro moléculas de agua. Se perdió una molécula de agua por los estomas, entonces creó una presión negativa y esa presión negativa jala del vaso del xilema a otra molécula de agua para reemplazar la que se perdió. Entonces, al momento de jalar esa otra molécula de agua, esa que está siendo jalada puede estar jalando a otras cuatro. Y esas otras cuatro pueden estar jalando a otras cuatro. Y esas otras cuatro pueden estar jalando a otras cuatro y así sucesivamente, de esa forma, toda la columna de agua que está dentro de los vasos del xilema, de esa manera, asciende. Por eso se llama teoría del arrastre por transpiración. ¿Y cómo ingresa el agua a la raíz? El agua a los vasos del xilema de la raíz ingresa por dos vías. Por la vía simplasto y por la vía del apoplasto. ¿Bien? Aquí tenemos un corte transversal de una raíz, esto de amarillito viene a ser la epidermis de la raíz, por aquí este es un pelo
un pelo radicular o un pelo absorbente, como también se le conoce. Todo esto de aquí, hasta esto de aquí de color verde oscuro, que es la endodermis, ¿eh? Todo lo que está debajo de epidermis hasta endodermis, todo eso es el córtex, ¿eh? El córtex o parénquima cortical. Y en la parte central encontramos la médula, donde vamos a encontrar los vasos del xilema y el floema. Ahora, el agua y las sales minerales que van a ingresar a los vasos del xilema de la raíz siguen dos rutas, vía simplasto y vía apoplasto. En el caso de la vía simplasto, miren la flechita rojita, ¿eh? En el caso de la vía simplasto, ¿qué es lo que ocurre? A nivel del simplasto, entonces el agua ingresa, bueno, es un poco claro, no se nota, aquí lo vemos mejor, aquí sería el simplasto, es aquí en este caso la flechita de color azul. Lo vamos a escribir, ¿eh? Simplasto. Esta flechita de color azul está aquí representando la ruta, la vía del simplasto. Cuando el agua utiliza la vía simplasto, el agua, miren, atraviesa una pared celular, llega al citoplasma de la célula y del citoplasma de la célula por plasmodesmos, comienza a moverse de célula a célula. De esa manera atraviesa el córtex, llega a la altura del endodermis. La endodermis se caracteriza porque es una capa de células que se caracteriza porque tiene células con paredes engrosadas parcialmente. Estos engrosamientos parciales tienen forma de bandas y son impermeables al agua. Entonces, a estos engrosamientos parciales en forma de bandas de las células endodérmicas se las llama las bandas de Caspari. Serían estas líneas negras, esas serían las bandas de Caspari. El agua y sales minerales que viajan por rutas simplasto, cuando llegan a la altura del endodermis, ahí también hay plasmodesmos, atraviesan el plasmodesmo del endodermis, llegan a la médula y se dirigen sin problema hacia el xilema, ¿eh? Sin problema. Ahora, ¿qué pasa por la ruta del apoplasto? La otra ruta aquí, la de flechita roja, es el apoplasto. Le vamos a poner, ahí están. La otra es la ruta del, la de rojito, ruta apoplasto. Ahora, cuando el agua ingresa, agua y sales minerales ingresan por ruta apoplasto, miren, atraviesan pared celular, no ingresan al citoplasma de la célula por si acaso, pared celular, espacio intercelular, pared celular, espacio intercelular, pared celular, y de esa manera se van moviendo por todo el córtex, únicamente atravesando pared celular y espacio intercelular. Cuando llegan a la altura del endodermis, el agua y sales minerales que viajan por ruta apoplasto intentan atravesar, ¿no?, la pared celular de las células del endodermis, están intentando pasar y por ahí se chocan con las bandas de Caspari que son impermeables al agua y ahí se detiene. Para que el agua que ha ingresado a la raíz por la ruta del apoplasto llegue a los vasos del xilema, para que el agua llegue hasta el xilema, esa molécula o esas moléculas de agua necesariamente tienen que ingresar al citoplasma de una célula, tienen que utilizar la ruta, la vía del simplasto. Ingresan al citoplasma de una célula y de ahí por plasmodesmos se mueven hacia la médula y de médula hacia el xilema sin problemas. Entonces, por ruta apoplasto, el agua y sales minerales se detiene en el endodermis, ¿no? Para poder llegar al xilema de la raíz, tienen necesariamente que usar la ruta del simplasto. Y por ruta simplasto no hay problema, ¿no? El agua absorbida por las raíces, el agua absorbida por los pelos absorbentes, va a ingresar sin problemas hacia el xilema que está a nivel de raíces, ¿sí? Tómenle captura de pantalla. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está. Y acá está, ¿no? Este es el ascenso del agua por el xilema, lo mencionamos brevemente en la diapositiva anterior, ¿no? Se da por el arrastre por transpiración. Mira, aquí hay el corte transversal de una hoja, ahí está el estoma. Cuando se pierde el agua por transpiración a nivel de estomas, aquí en el mesófilo se crea una presión negativa. Esta presión negativa, ¿qué es lo que hace? Jala
a otra molécula de agua del vaso del, este es un xilema, o bajarle una otra molécula de agua del vaso del xilema para reemplazar el agua que se perdió. Por eso, al hacer este movimiento, al jalar esa molécula de agua, la molécula de agua que va siendo jalada va jalando a otras cuatro, y esas otras cuatro van jalando a otras cuatro, ¿no? Eso es debido a esa característica que tiene la molécula de agua, de que una sola puede asociarse, puede unirse como máximo a otras cuatro moléculas de agua, ¿no? Por eso se llama teoría, esto se llama teoría del arrastre por transpiración. ¿Cómo se da el transporte de la savia elaborada? El transporte de la savia elaborada ocurre a través del floema. El transporte de la savia elaborada se da por el floema. Y la savia elaborada, lo escribimos por, ¿no? Lo escribimos. La savia elaborada está principalmente formada por moléculas orgánicas. Moléculas orgánicas que han sido formadas, moléculas orgánicas que han sido producidas durante la fotosíntesis. En las hojas, que son los principales órganos fotosintéticos, ahí durante el día, ¿no?, por acción de la luz, se da la fotosíntesis. Como producto de la fotosíntesis se producen, se forman moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas van a ingresar a los vasos del floema. Hay que recordar que el floema está formado por dos tipos de células. El tubo criboso, que es la célula que realiza el transporte, y la célula acompañante, ¿no? El tubo criboso es anucleado, célula acompañante es nucleada. Entonces, las moléculas orgánicas producidas por fotosíntesis principalmente ingresan a los vasos del floema por transporte activo. ¿Por pasivo no ingresan? Sí, también ingresan por pasivo, pero ingresan principalmente por transporte activo porque ese transporte es mucho más rápido que el pasivo, es mucho más rápido. Entonces, las moléculas orgánicas comienzan a ingresar, ¿no? Vamos a ponerle puntito rojo. Las moléculas orgánicas, ¿no?, formadas durante fotosíntesis, comienzan a ingresar dentro de los tubos cribosos. A medida que ingresa más y más y más moléculas de orgánicas, ¿no?, más moléculas orgánicas producidas por fotosíntesis, a medida que ocurre eso, la solución, el fluido interno, ¿no?, del citoplasma, del tubo criboso, va convirtiéndose en un medio hipertónico, se va convirtiendo en un medio hipertónico. Como se va volviendo hipertónico, entonces desde el xilema que está a su costadito, ¿ya?, desde el xilema que está a su costadito, las moléculas de agua, esta flechita azul, las moléculas de agua comienzan a ingresar dentro del tubo criboso. Ingresa una gran cantidad de agua, y el agua que va ingresando crea una presión osmótica, crea una presión hidrostática, y la presión del agua hace que toda esta masa de moléculas orgánicas que está en un tubo criboso pase al siguiente tubo criboso, ¿verdad? Y lo mismo va a suceder en el siguiente tubo criboso. Aquí también otra vez va a ingresar agua y la presión del agua va a hacer que la masa de moléculas orgánicas que está en este tubo criboso pase al siguiente tubo criboso, y de esa manera se va a repetir el proceso hasta que estas moléculas orgánicas lleguen hacia los órganos donde se van a utilizar o donde se van a almacenar. Es por esa razón que el transporte realizado, ¿no?, por el floema, el transporte de la savia elaborada, se conoce como la teoría. Flujo, debe decir acá, ¿eh?, la teoría del flujo de masas, ¿no? Porque las moléculas orgánicas no se están moviendo de una en una, sino una masa de moléculas orgánicas por la presión del agua pasa de un tubo criboso a otro tubo criboso. Y en el caso del transporte del agua, la teoría que explica esto es la teoría del arrastre por transpiración, ¿no? La teoría que explica el movimiento ascendente del agua por los vasos del xilema. A ver, aquí debe decir teoría del arrastre por transpiración. Miren, tomen la captura de pantalla, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver rápidamente lo que es la excreción. Y disculpe, ¿podría explicar por favor en la teoría del arrastre por transpiración? A ver, en el caso de la teoría del arrastre por transpiración dijimos,
a nivel de raíces, por vía simplasto o por vía apoplasto, ¿no? Ingresé el agua y sales minerales. El agua y sales minerales van a llegar hasta los vasos del... El agua y las sales minerales, lo voy a marcar con este verde, ¿eh? El agua y las sales minerales van a llegar hasta los vasos del xilema. Bien, ahora, el agua y las sales minerales llegan hasta los vasos del xilema, pero a nivel de hojas, a nivel de las hojas, durante el día, por los estomas, se va perdiendo agua. El agua se va evaporando por los estomas. Supongamos que por este estoma se perdió una molécula de agua. Al perderse esta molécula de agua, aquí en el mesófilo de las hojas se crea una presión negativa. Esa presión negativa, esa tensión que se crea ahí en el mesófilo de las hojas, jala desde los vasos del xilema, que están aquí en las nervaduras de las hojas, jala, ¿no?, desde el vaso del xilema a otra molécula de agua para reemplazar la molécula de agua que se evaporó. Pero al jalar esta molécula de agua, la molécula de agua que está siendo jalada va arrastrando, va jalando como máximo a otras cuatro. Y esas otras cuatro también van jalando, van arrastrando a otras cuatro. Y las otras cuatro van jalando, van arrastrando como máximo a otras cuatro. Y de esa manera, toda la columna de agua que está dentro del xilema comienza a ascender, comienza a subir de raíces a hojas. Por eso se llama teoría del arrastre por transpiración. Recuerden que una sola molécula de agua puede asociarse, puede unirse como máximo a otras cuatro moléculas de agua. ¿Bien? Ahí está. ¿Quedó claro la parte de la teoría del arrastre por transpiración? ¿Ya? Aquí lo que ocurre es la transpiración, ¿no? La transpiración crea la energía necesaria para que las moléculas de agua que están en el xilema puedan ascender de raíces a hojas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver el sistema excretor. El sistema excretor se encarga de eliminar los desechos metabólicos, ¿eh?, que son tóxicos, que son nocivos para los seres vivos. También el sistema excretor también trata de mantener el equilibrio homeostático de los fluidos corporales. En los animales vamos a encontrar distintos tipos de sistema excretor. Miren, por ejemplo, en el grupo de los platelmintos, ¿no?, donde están las planarias, las tenias, encontramos el sistema excretor que está formado por protonefridios. Está formado por protonefridios. Ahora, los protonefridios, aquí tenemos una ampliación, los protonefridios están formados por una célula flamígera. Esta es una célula flamígera, ¿eh? Ahí está la célula flamígera. Es una célula que tiene cilios, la célula que filtra el líquido interno en el cuerpo de estos animalitos, y finalmente el exceso de ese líquido lo expulsa al medio exterior. En el caso de insectos, el sistema excretor está formado por los túbulos de Malpighi. Aquí tenemos un esquema, esto de verde son... Los túbulos de Malpighi son conductos huecos en un solo extremo que desembocan en el intestino de los insectos. Y el lugar donde desembocan los túbulos de Malpighi sirve para diferenciar el intestino medio del intestino posterior. Los túbulos de Malpighi filtran el líquido interno y un desecho metabólico en el caso de los insectos es el ácido úrico. El ácido úrico se filtra en forma soluble cuando llega aquí al intestino posterior, a la altura del recto, se da absorción de agua, absorción de sodio, y a medida que se va realizando la absorción de agua y de sodio, ese ácido úrico soluble precipita formando cristales de ácido úrico que se van a eliminar conjuntamente con las heces. En el caso de los sedentarios, en el caso de los nidarios, la excreción, ellos no tienen sistema excretor. En los nidarios, la excreción se da por difusión simple entre sus células y el medio acuático que están viviendo. Para el grupo de los anélidos, como lombrices o anguijuelas, el sistema excretor está formado por metanefridios. Los metanefridios son conductos huecos en ambos extremos. El extremo interno, el extremo que está en la parte interior del cuerpo, tiene la forma de un embudo con varios cilios alrededor. Este extremo en forma de un embudo se llama nefrostoma y se encarga de filtrar el líquido
interno que ingresa al metanefrillo y finalmente el líquido interno, el exceso de este líquido y los desechos, ¿no? Los desechos metabólicos se eliminan por un poro llamado el nefridioporo. Ahora, en los anélidos, por cada segmento, por cada anillo de un anélido, hay dos metanefridios, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. En el caso de los crustáceos, en los crustáceos el sistema excretor está formado por las glándulas verdes. Este esquema de aquí son las glándulas verdes, ¿ya? Son, las glándulas verdes son un par de sacos que se ubican, que se localizan debajo de las antenas, ¿no? Y la función que cumplen es recoger los compuestos desechables mediante filtración. Estos sacos que están formando a las glándulas verdes vienen a ser, ¿no? Estas glándulas verdes se conectan con la vejiga urinaria y finalmente se elimina, ¿no? El desecho al exterior. Ahora, aparte de los animales, en el caso de los protozoarios, por si acaso, no son animales, pertenecen a otro reino, ¿eh? Los protozoarios. En el caso de los protozoarios, al menos los protozoarios de agua dulce presentan una estructura llamada vacuola contráctil. ¿Eh? Los protozoarios de agua dulce tienen cierto inconveniente. Los protozoarios de agua dulce viven en un medio hipotónico y por esa razón constantemente a través de la membrana plasmática por ósmosis, constantemente el agua va ingresando a su cuerpo, ¿no? Ingresa una gran cantidad de agua constantemente a través de su membrana plasmática. Entonces, por esa razón presentan a la vacuola contráctil. ¿Qué es lo que va a hacer la vacuola contráctil? Es una organela que, esa organela en forma de short, esa es la vacuola contráctil, y lo que hace es eliminar el exceso de agua del citoplasma del protozoario, elimina ese exceso de agua y lo devuelve al medio exterior. Porque si no existiera vacuola contráctil, el agua entra, ¿y qué pasa con el protozoario? Se hincha, ya no puede hincharse más y estallaría, ¿no? Haría lisis. Para evitar eso, los protozoarios de agua dulce tienen a su vacuola contráctil. ¿Vale? Tomen la captura de pantalla, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. A ver, la excreción en el caso de los peces, ¿eh? Peces y anfibios. Al menos para todo el grupo de los vertebrados, la excreción se lleva a cabo por los riñones, ¿eh? Todos los vertebrados tienen riñones. Ahora, en el caso de los peces, depende de si es un pez de agua dulce o si es un pez de agua marina. Los peces dulceacuícolas, ¿eh? Los peces de agua dulce, se caracterizan porque viven en un medio hipotónico, ¿eh? Los peces de agua dulce viven en un medio hipotónico y el fluido interno de estos pececitos, en comparación con el ambiente, el fluido interno es hipertónico. O sea, tienen muchos solutos, ¿no? En comparación con el medio externo. Como los peces de agua dulce están viviendo en un medio hipotónico, entonces en ellos constantemente el agua ingresa por ósmosis, ¿no? Principalmente a nivel de branquias, también por la propia piel del animalito, ingresa constantemente agua por ósmosis, ¿eh? Está constantemente. Entonces, estos peces, los de agua dulce, están súper hidratados, están mega hidratados. Entonces, estos pececitos ya no requieren beber agua, ¿eh? Los peces de agua dulce no beben agua, porque si beben agua se hidratan mucho más. Lo que ellos tienen que hacer es eliminar el exceso de agua que constantemente está ingresando a su cuerpo, principalmente por branquias. Y para eliminar el exceso de agua, los peces de agua dulce producen abundante orina. Y la orina que producen es muy diluida, ¿eh? Los peces de agua dulce están produciendo abundante orina y la orina que producen es muy diluida. En otras palabras, podremos decir que los peces de agua dulce son muy pichilones. A cada rato están liberando orina porque es un mecanismo, es una forma en la cual van a eliminar el exceso de agua que constantemente ingresa a su cuerpo. Para los peces marinos ocurre todo lo contrario. A los peces de mar, ellos viven en un medio hipertónico y el fluido interno, en comparación con el medio, es hipotónico.
Por lo tanto, ellos principalmente también a nivel de branquias, ellos pierden agua por ósmosis. Los peces marinos, a pesar de vivir en el mar, tienden a estar deshidratados. Por esa razón, ellos sí beben agua, los peces marinos sí beben agua, y a ellos ya no les conviene perder mucha agua, porque constantemente están perdiendo agua por ósmosis a nivel de branquias, ya no les conviene perder agua por la orina. Por esa razón, los peces marinos producen muy poca orina, y la orina que producen es concentrada. Peces marinos producen muy poca orina, y la orina que producen es muy concentrada. La orina que están formando, la orina que están produciendo es bastante concentrada. En el caso de los anfibios, ¿no? La mayoría de los anfibios están viviendo en un cuerpo de agua dulce o a veces cerca de ellos, ¿no? Por lo cual generalmente se encuentran viviendo en un medio hipotónico, por lo cual, ¿no? Ellos tienden a producir grandes cantidades de orina, ¿ya? Los anfibios que viven en un cuerpo de agua dulce o viven cerca un cuerpo de agua dulce, ellos constantemente producen abundante orina diluvia. En el caso de los anfibios de ambientes secos, porque sí existen anfibios en ambientes secos, en ellos van a presentar grandes vejigas urinarias que se van a llenar de orina diluida antes de entrar a un periodo de sequía, y esa orina diluida que está almacenada en sus vejigas les va a servir como un reservorio de agua durante el periodo de sequía. Para el caso de los anfibios, y jóvenes, nos quedamos aquí. Bien, tómenle captura de pantalla, llegó la hora del receso, les voy a pasar las claves. Profesora, respecto a los peces, ¿puede mencionar cuál se encontraba en medio hipotónico e hipertónico? A ver, lo escribo, ¿ya? A ver, los de agua dulce, ellos viven en un medio hipotónico, ¿no? El medio hipotónico tiene abundante agua y pocos solutos, ¿no? Y hasta ahí está claro. Como viven en un medio hipotónico y el fluido interno es hipertónico, entonces en ellos constantemente el agua ingresa. A nivel de branquias constantemente hay una ganancia de agua por ósmosis. Mientras que los peces marinos están viviendo en un medio hipertónico, ¿eh? Como están viviendo en un medio hipertónico, el fluido interno es hipotónico, y por eso los peces marinos también a nivel de branquias principalmente van perdiendo agua por ósmosis. Entonces, como los peces de agua dulce constantemente ganan agua a nivel de branquias por ósmosis, están súper hidratados y tienen que eliminar ese exceso de agua del cuerpo, y una forma de eliminarlo es produciendo abundante orina, ¿ya? Pero mira, producen abundante orina. Y la orina que producen es una orina concentrada. En el caso de los peces marinos, ¿no? Están viviendo en un medio hipertónico, ellos ya no están perdiendo constantemente agua por branquias, ya no les conviene perder más agua por formación de orina, por eso producen escasa orina, producen muy poca orina, y la orina que producen es concentrada. La orina que producen tiene muchas sales. Ahí está, tómenle su captura de pantalla. Vamos a salir de la presentación. A ver. Muy bien. Entonces, esto sería todo por nuestra clase del día de hoy. Esta parte le voy a comentar a su profesor, que me faltó la parte de sistema excretor humano, para que les explique la siguiente clase, ¿eh? En la parte de los comentarios, ahí les voy a poner las claves para sus ejercicios de esta semana. Miren, ahí están las claves para sus ejercicios de esta semana. Entonces, esto sería todo por esta clase, jóvenes. Cuídense, un gusto haberlos conocido. Hasta una siguiente oportunidad. Salgan a su receso, jóvenes, salgan a su receso. Gracias, Luis, hasta luego, cuídense. Hasta luego, jóvenes.